Días. En primer lugar, me gustaría comenzar con una pregunta para el señor consejero, que es casi previa a las posteriores, y es ¿qué motiva la subida de los sueldos de los altos cargos de la consejería? Sí, presidente, señoría, pues si mal no recuerdo, en este caso hay un 1% de previsión en la subida del personal de la Administración del Principado de Asturias. Eso incluye también a los altos cargos de la Administración autonómica. No lo motiva más que la subida que se hace al conjunto de la Administración y, por lo tanto, en este caso no sé exactamente a qué se refiere. Me refería, evidentemente, a las libres designaciones por parte del Gobierno. Hay una subida que, como usted mismo explica, es para el conjunto del personal de la consejería, pero me refería en particular a los miembros del Gobierno, altos cargos, no al conjunto del personal funcionario. Sí, presidente y señoría, bueno, en ese caso yo no le puedo realizar preguntas en esta comparecencia, pero yo me preguntaría por qué habría que excluir, en este caso, a los directores generales o a los miembros del Consejo de Gobierno de la subida del 1%, en este caso, de las retribuciones. Ya le digo, no va a encontrar en este consejero ningún tipo de demagogia al respecto. Bueno, entiendo, por lo tanto, que el consejero no responde a la pregunta de por qué las personas al frente de direcciones generales y el gabinete, que insisto son libres designaciones, no funcionarios, tendrán durante 2017 una subida del sueldo del 1%, que bajo nuestro punto de vista no es comparable en ningún caso con el personal funcionario trabajadores, por lo tanto, de la consejería. En su comparecencia de la ley anticorrupción, sí, perdón, dijo... Respecto a ese comentario, me pide la palabra el señor consejero. Sí. Sí, presidente, señorías, y aquí, como refería antes, creo que es importante también poder establecer la comparativa, ¿no? En políticas públicas es importante poder comparar. Yo, si quiere, en este caso las tiene usted colgadas en el portal de transparencia, las nóminas del Consejo de Gobierno. Se pueden comparar las retribuciones de los directores generales con los de cualquier otra comunidad autónoma. Si mal no recuerdo, la nómina de los consejeros o del presidente de la comunidad autónoma creo que es la segunda más baja del país o la más baja del país en este caso. Por lo tanto, ya le digo que no vamos a hacer ninguna demagogia al respecto cuando comparativamente con el resto de comunidades autónomas son retribuciones, en este caso, inferiores a la media, inferiores, y ya le digo que ocupamos, en este caso, los últimos lugares en la percepción de retribuciones por parte de los directores generales y miembros del Consejo de Gobierno. También los miembros del Consejo de Gobierno, quiero recordar que se renunció en su día a la devolución de las distintas partes de la paga extra o otro tipo de cuestiones, pero ya le digo, no quisiera entrar en esa demagogia, salvo que usted me diga que con eso resolvemos alguna política pública en concreto. Como decía anteriormente, en su comparecencia sobre la ley anticorrupción, usted hizo saber que se reservaban 200.000 euros para la oficina anticorrupción. Me gustaría saber si podría especificarnos en qué partida está incluido ese dinero y cuáles son las funciones que ustedes piensan que va a desarrollar esa oficina. Sí, presidente, señoría, pues efectivamente, los 200.000 euros están contemplados en la sección 31. Hay que tener en cuenta que creemos que es una cantidad suficiente por el siguiente motivo. Y por eso yo también, en este caso, aprovecho la oportunidad que ustedes me brindan para pedirles a los grupos parlamentarios, y el Gobierno dará también el impulso necesario para que cuanto antes podamos debatir la ley de transparencia de un Gobierno que se presentó en esta Cámara con fecha 28 de julio. Estamos en el mes de diciembre, por lo tanto, no parece que vaya a haber comparecencias antes del mes de febrero con respecto a esta ley. Tendrá un periodo de tramitación, el que tenga que ser, pero que exigirá debate, que exigirá amplios acuerdos, y, por lo tanto, la ley pues no entraría en vigor en ningún caso
parece ser antes de mediados de año aproximadamente. Por lo tanto, con los 200.000 euros nos parece que sería suficiente para complementar las labores asignadas a la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción. Y la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que se presenta en nuestra ley de transparencia, la presentada en esta Cámara, tiene varias funciones. En primer lugar, algunas de las que vienen recogidas o algunas de las que hasta este momento asumía el propio Gobierno, como es el control o es la llevanza en estos momentos del registro de altos cargos, van a ser también funciones de control, de supervisión sobre el patrimonio, sobre las declaraciones de patrimonio de los altos cargos. Usted sabe que además se va a exigir que se presente una copia de la declaración de la renta, se va a hacer también un análisis, se va en este caso a comprobar que no ha habido enriquecimiento desde la entrada a la salida de ese alto cargo, desde su nombramiento hasta su cese. Va a tener también la capacidad de investigar y de poner en conocimiento tanto de la Fiscalía como de los órganos competentes de aquellas cuestiones que considere constituyen o puedan constituir un delito, fundamentalmente en materia de corrupción. Van a gestionar también lo que es el canal ético, donde se podrán hacer denuncias sobre presuntas irregularidades o sobre comportamientos poco éticos, ya que me permite la palabra, del canal ético en este caso, asegurando la confidencialidad de la persona que denuncie, así como otras muchas cuestiones que tienen que ver con el plan estratégico de transparencia, que tiene que ver con el impulso a las políticas de regeneración democrática, pero fundamentalmente de lo que estamos hablando es ahora del control, y el control se va a ejercer fundamentalmente a través de la llevanza y de ese control del registro de altos cargos, de esa capacidad de investigación que tendrá, de esa coordinación que se establece con la sindicatura, que se establece con la Fiscalía y también, fundamentalmente, todo ello con la autonomía, con la absoluta independencia del Ejecutivo, puesto que estará dirigida por una persona que nombrará la Junta General del Principado, dirigirá la Junta General del Principado con 2/3. Vemos en su proyecto de presupuestos la aparición de un nuevo programa con la creación de un servicio jurídico y una dotación de casi, aproximadamente 1,5 millones de euros, que casi en su práctica totalidad se van al capítulo 1 de personal. ¿Nos podría explicar qué necesidades piensan cubrir con este servicio jurídico y a qué se debe su nueva creación? Sí, presidente, señoría, creo que el servicio jurídico nace con la propia administración asturiana y, por lo tanto, lo único que ha habido ha sido un cambio en cuanto a la adscripción. Se ha singularizado en un programa presupuestario que antes dependía en la anterior legislatura de la Secretaría General Técnica y en esta legislatura depende de la Dirección General de Justicia Interior. Al singularizar, efectivamente, aparecen esas cantidades. Estamos hablando de que, efectivamente, como usted muy bien dice, más del 90% se refiere a gastos de personal. Hay que tener en cuenta que hay 16 letrados de la Administración de Justicia con los niveles correspondientes y, por lo tanto, con el gasto retributivo adecuado y el gasto retributivo que corresponde con su nivel y con su función. Y las funciones del servicio jurídico, aunque están en el propio decreto de creación, es un decreto del año 1997, tiene que ver con la defensa de los intereses de la Administración pública, tiene que ver también con todas aquellas cuestiones que se encarguen desde, ya le digo, con unos procedimientos determinados desde el Consejo de Gobierno. Le refiero, por ejemplo, en materia de fondos mineros, o le refiero en materia de déficit horizontal o vertical, o le refiero, por ejemplo, a recursos de la ONCE, o le refiero además todos aquellos informes que se le requieren a petición de las distintas consejerías, o le refiero también la obligatoriedad para que los miembros del servicio jurídico estén presentes en las mesas de contratación, o otras muchas cuestiones que, ya le digo, están perfectamente reguladas y tasadas dentro del decreto de creación y funcionamiento del servicio jurídico. Tienen que ver con la defensa de los intereses de la comunidad autónoma, pero no quisiera quedarme solo en estos términos genéricos, por eso antes le he referido a alguna de esas cuestiones. Muchas gracias, señor consejero.